Rolling. Go for it, chick. El Festival de Jazz es un festival que se hace para el público. Se elige los espacios urbanos que ya ha conquistado el público donostiarra y el público foráneo. O sea, es un festival pensado para la gente, incrusta el festival en la ciudad, busca aliados con los bares, con las tiendas, con los comercios, se reinventa nuevos escenarios. Unos 30 por lo menos me salen. 30 escenarios diferentes, desde el velódromo hasta el último club, ¿no? A mí me gusta especialmente San Telmo, que es un escenario bastante nuevo. Hay algo que se han perdido, como son escenarios que a mí me gustaban mucho. Por ejemplo, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, que es el antiguo salón de baile del casino, se lograba una intimidad que ahora no se logra en ningún sitio. O la terraza del mismo ayuntamiento. Mr. Blues, here's your walking papers. El Jazz Band Ball es una fiesta del jazz. A mí la idea me parecía genial, eso de que en tres escenarios al mismo tiempo tú pudieses elegir el concierto del que se trataba. Pusimos un escenario sobre la terraza del ayuntamiento. Otro escenario en los bajos del ayuntamiento. Y pusimos un tercer escenario en el salón de plenos. Te podías mover y había escenarios por todas partes. En alguna ocasión también, cuando vino Blues Brothers Band, lo pusimos en Alder Rieder, un gran escenario. La verdad es que el Jazz Band Ball sí que se convirtió en una forma de encontrarse y sigue siendo más o menos así. Es cierto que ese Jazz Band Ball inaugural, esa gran fiesta en los últimos años en las terrazas del Cursal, pues es para mucha gente es la sensación de que ahí va, que empieza el verano. The seaside is great. You get a lot of music for free. In Norway, you go to a festival like this outdoor festival, and you have to pay for it. That's very special, but of course for the sound and just the visual. The Kursaal, which is right over there as we're talking, that's a beautiful, beautiful auditorium. It's very, it's terrific. Yo creo que se ha conseguido un equilibrio entre los diversos escenarios y las diversas músicas, y para ser un festival de jazz, debo decir, se escucha mucho jazz. Hay otros escenarios para escuchar otro tipo de músicas, hay un espacio para las vanguardias y la oferta es absolutamente diversa, tanto como la asistencia de público. Every year there is an expansion. There's more happening at the Culinary Center, the DJs now at the Maria Cristina. A mí me parece una maravilla que el festival sea tan colonizador. ¿Cómo sabes meterte por todos los rincones y llevar la gente del jazz o lo que sea, la música, a rincones nuevos y que la ciudad los comparta, ¿no? Ya pueden poner conciertos hasta en la estación de Amara, me da igual, pero si no hay conciertos en la Trini, no huele a Festival de Jazz de San Sebastián. Yo en la Trini soy el primero que se pone en la cola, el primero, voy dos horas antes porque tengo mi choquito ahí en la roca, además me llevo prismáticos y todo, veo la hora en el reloj del batería, o sea... Rolling, rolling, rolling on the river. Hit it, man, hit it, hit it.
Virginia de Plazakoa berezia da. Da nik uste jasaldiaren bihotza antxe dagola, jasaldiaren emozioa, diversioa antxe dagola. Gehien gogoratu edo markatu nautenak artista zaharrenak izan dira. 85, ia 90 urte. Da nola gainera saio bakoitzean ematen duten dana. Los Hank Jones, los Mil Jacksons, los Elvin Jones, es gente que tiene una magia que se la da la madurez. Es muy importante todo lo que ha pasado por el Festival de Jazz, de puro jazz. Lo que pasa es que se ha ido completando con muchas más cosas. El jazz en sí es una mezcla y es una amalgama de estilos, ¿no? Y nació así. Antes el jazz parecía como muy de puristas, todo el mundo empezaba a decir esto no es jazz, esto sí, esto era, pero ahora ya no. Ahora el jazz admite de todo. Me parece bien que se integre aquí pues, la gente latina y que se integre también la gente de flamenco y todo eso. Al final todos están encantados de tocar con todos y para ellos la música no tiene barreras, ¿no? I've been here many times and most recently I was here with a musician that I'm very honored to play with, Pepe Habichuela, one of the great flamenco masters. Du début des années 90, je crois que ça a été un des premiers festivals de jazz ici en Espagne à ouvrir sa programmation sur vraiment toutes les esthétiques du jazz. Je me rappelle par exemple d'avoir vu Steve Coleman avec des rappeurs Place de la Trinité. C'était nouveau, on le voyait pas beaucoup en Europe et il était ici, il était Place de la Trinité. Steve Coleman es uno de los ejemplos por los que yo digo que ver un concierto de jazz en directo lo tiene que ver con escuchar un disco, ¿no? Me gusta Steve Coleman en disco muchísimo, pero es que cuando le vi en directo... Nei latin jazz asko gustatzen zait, eta badakit laurogeita markadaren erdikaldean, jaialdiak egin zuela apustu bat latin jazzarekin, gogoan dut ere Katxao, torri zenean ere Trinitate Plaza bi hiru urte hil baino lehen aurretik. Yo creo que la Trinidad tiene que acercarse al jazz. Quien dice jazz también dice blues. O sea, a mí no me parece, por ejemplo, que cuando Elvis Costello vino con un proyecto totalmente rhythm and blues, estábamos haciendo algo raro. Elvis Costello ha dado conciertos memorables en la Plaza de la Trinidad. En el segundo, como telonero, entre comillas, actuó Kris Kristofferson, menudo telonero. Songs that are especially for the veterans of the war in Iraq and Afghanistan who are opposing the war in Iraq and Afghanistan. Coincidieron en el escenario los dos y bueno, pues para los aficionados ambos músicos fue un momento muy muy especial. Like an old holy Bible you clung to through so many seasons. Fanka txegin dudanez, mira, tamales James Brown ez nuen ikusi. El jazz podía estar perfectamente acompañado por el blues, por el soul, por una serie de músicas que siempre han formado parte de un tronco común y que tienen unas características musicales que están ahí en todos. El lujo de estar en la Plaza de la Trinidad detrás de los conciertos, estando ahí en el backstage, yo he visto a Van Morrison con un gorro de marinero como si fuera un inglés en Benidorm. Where have I been all these years? Los momentos que se viven allí son apasionantes, a veces los nervios del artista antes de salir. But when I'm backstage, I ask the musicians specifically, what do they think about the festival and the city? And every single one is blown away.
The audiences are very receptive to their playing, and that's what the musicians want more than anything else. I have just had the most amazing experience, I would say, in an extremely long time on the stage. And to know that I was on the stage that my daughter China Moses performed on last year. That did my heart such good. As a mother, you cannot imagine. Musikariek behen artean sortzen duten kimika ikustea oso polita da. Batzuk ze hostasunakin entzuten duten besteen maitza, besteak berriz nola idean, behena bukatu eta bestearen kontzertua entzuten. Es muy especial esta plaza, ¿no? Es outdoor, ma al mismo tiempo también por el sonido ayuda que es como un teatro. Por una parte es un espacio para una gran capacidad de público, pero por otra parte tiene es capaz de crear ese ambiente íntimo y cercano, que yo pienso que es el ambiente propicio para el jazz, y eso es, no pasa en muchos lugares. I remember that the atmosphere, it was around dusk when we performed, and so it was, the daylight was slowly slipping away, that the audience seemed to be a sea of colors and faces and voices. Ici, le son était assez correct dans la petite place, mais en revanche, la sonorité des concerts à Anoeta était horrible. Tuvimos auténticos problemas en el polideportivo velódromo por los acoples de micrófonos, la sonoridad. Hasta tal punto que yo recuerdo haberme salido del concierto de Ray Charles porque se había empecinado en sonorizar el velódromo como si fuera una sala de un casino. Eran tres micrófonos en todo un velódromo. Estaba Chick Corea, no sé quién, ahí tocando el piano con 10.000 zumbaos y se oía casi más el cris, cras, cras de los vasos de plástico, que había miles de vasos en el suelo, la gente iba al váter, al bar. Entonces, claro, sí disfrutabas, pero musicalmente. Sin embargo, en la Trini, pues claro, te pones ahí a 10 filas, a 10 sillas del artista, pues levantas la cabeza y ves pasar una gaviota, o hasta oscureciendo, o te empieza a llover. La Plaza de la Trinidad está descubierta, si llueve, llueve, no pasa nada. Se les da unos ponchos de plástico al público y ya está. ¿Estás bien? I'm sorry. Maybe make the rain go away. El mal tiempo puede desembocar en un gran concierto, como por ejemplo el que dio Cyndi Lauper. Estuvieron cayendo chuzos de punta durante todo el concierto, pero la mujer bajó varias veces del escenario y se mezcló con el público, cantó allí con la gente y fueron momentos maravillosos. Fui con Bebo Valdés a uno de los conciertos que dio en el festival, ¿no? Y diluviaba. De las 3.000, 4.000 personas que pueda haber en la Plaza de la Trinidad, allí no se movió nadie. Entonces Bebo sale al escenario, le aplaude a la gente muchísimo, lloviendo, y Bebo se pone a aplaudir al público. Son ustedes los que hay que aplaudir por estar aquí. Sí, señor, esto no lo he visto yo nunca. El mejor festival de jazz que hay en Europa y en el mundo es en San Sebastián. El premio Donostia Goya Saldia se decide instituir en el Sweet Basil de Nueva York, porque tuve la suerte de asistir a la sesión matinal del domingo en la cual actuaba Doc Chitam. Según bajó del escenario, yo le dije, ¿quiere usted venir a San Sebastián? Encantado de la vida.
Y ya que iba a estar allí alguien con esa magia, pues pensamos, vamos a dar un premio. Me pareció muy tierno Doc Chiton, que había tocado en Donosti en el año 29 y volvía. Y el hombre se acordaba de todo lo que había vivido aquí en el año 29. Y a partir de ahí, la lista de los ganadores del premio Donostia Goya Saldía, es algo como muy potente. Normalmente es un premio que va a músicos con una carrera y, claro, que me lo den a mí, que no he sido músico ni soy Lee Konitz, pero para mí fue un premio de con mucho cariño. This is the second time for me. I know I was here with the big band, but I don't remember the circumstances and so on. All I remember was the great food. Cuando nació, este era un festival dedicado al jazz tradicional. Era un festival mucho más, digamos, doméstico, un festival entre amigos, mucho más pequeñito, desde luego, en términos de asistencia de público. Era una música que no tenía ningún antecedente en la ciudad. Entonces había un grupo de personas inolvidables que crearon un comité que daban sus consejos. Estamos un sector que veníamos del mundo de la información y luego una serie de personas ligadas a la música de alguna manera. Recuerdo con mucho cariño a Esther Casares, Paco Antín, Charo Fernández, que en aquel entonces era un poco la que realmente movilizaba toda la maquinaria del funcionamiento del propio festival. Y bueno, en el año 66, el 10 de septiembre, pues empezó la historia en la Plaza de la Trinidad. Y diré que fue en el contexto de las Euskal Jaiak, de las fiestas euskeras. Creo que como introducción pues hubo una actuación de Chalaparta. Solamente vino un profesional y vinieron pues dos o tres grupos de aficionados, ¿no? Vamos a dar lectura al acta que ha concedido los premios a los mejores conjuntos que se presentaban al concurso de aficionados. Esa fue una idea que Mariano Larrandia y Juan Mari Hernández de Gormendi. Si no tenemos dinero, no podemos pensar en que traer aquí grandes profesionales. Nosotros tenemos contactos con los grupos que funcionan en las universidades europeas. Si les aseguramos el hospedaje y el desplazamiento, estos se nos vuelcan. Y efectivamente así fue. Mariano Larrandia no solamente ayudó muchísimo, sino que además permitió ensayar a gente que quería tocar en el Festival de Jazz. Para nosotros fue fundamental, porque era el local que él había montado en la calle San Martín el que nos sirvió para hacer nuestra jam session y para aprender un poquito. Y nosotros quedamos segundos, lo cual quiere decir que tuvimos un apoyo del público importante. Porque éramos de aquí. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Donosti era un coñazo. En la época del franquismo tenías que ir a Hendaya para respirar un poco, ¿no? Pues venías a este festival y no hacía falta ir a Hendaya. El jazz era una cosa muy exótica, semi clandestina, semi prohibida, como casi todo. Ir al festival de Donosti de San Sebastián pues suponía una apertura, unos días como de libertad inusitada, ¿no? De repente llegabas allí y te encontrabas con cantidad de grupos europeos. Además venían de los países de la antigua Europa comunista, entonces se supone que éramos enemigos. Venía aquí gente de Polonia, de Checoslovaquia, de Hungría. Estaban en la vanguardia más absoluta, ¿no? Eran free jazz, tal, esto en el año 70, y además tocando muy bien. Excelentes músicos, con sorpresas incluidas, y no olvidamos el caso de Sting, que estuvo tocando en la Plaza de la Trinidad.
el músico de jazz cuando toca, él lo que hace es hablar. En lugar de hablar con palabras, habla con sonidos y a través de un instrumento. Entonces cualquier persona lo puede entender, sin saber por qué te hace vibrar. Tú notas, aunque no te guste el jazz, aunque no entiendas el jazz, tú de pronto empiezas a mover los pies. Pues pasamos, yo qué sé, de Julio Iglesias, o lo que sonaba en la radio entonces, ¿no? Y el pop más así, pasamos a tener un chollo. Me acuerdo que montamos una jam session en los bajos del ayuntamiento. Les montamos una jam session que increíble, que duraba hasta las 6 de la mañana. En el Paseo Nuevo se ponía un escenario y además aquello era un escenario absolutamente libre. O sea, venían gente de los grupos amateurs, pero luego había toda una serie de población autóctona que... munidos de cualquier instrumento o cualquier adminículo capaz de hacer ruido, se presentaba en aquel escenario, ¿no? Todo ello, evidentemente, además, macerado en buen vino, porque todos llevaban una castaña. Yo soy de Bilbao, vivía en Bilbao, y cuando me enteré que había este festival, pues empecé a venir. Es decir, año 67, la primera vez. En aquella época montaba el festival un amigo mío, catalán de origen, pero residente en Francia muchísimos años, que se llamaba Pedro Lafont. Otro amigo era el que traía a los músicos americanos, Jean-Marie Monestier, y me dijeron, es que vamos a San Sebastián, que vamos a llevar a Joe Turner y a Slam Stewart y a Joe Jones y a Stefan Grappelli, y voy para allá, ¿no? Slam Stewart, Joe Jones. Pierre Lafont era un hombre que por toda la cultura que tenía arraigada de jazz en Francia, tenía muchos contactos y buenos contactos. Para los ganadores se han instituido dos premios. Il a téléphoné à Aguirre et il lui a dit, écoutez, moi je suis le président du Hot Club de Bordeaux, si vous voulez, je viens et on en parle. Il lui a dit, moi je ne vous demande rien, je ne vous demande pas d'argent, je vous demande d'avoir un œil sur le programme. No es un agente, es un amigo de los músicos, tiene el teléfono de los músicos y les llama y habla con ellos, los aloja en su casa, en Burdeos o en Bayona, en fin, lo hace de forma totalmente desinteresada. Lafont programaba cosas ortodoxas, de jazz, no demasiado moderno, sino más bien clásico. Bueno, estaba muy bien, y hubo cosas preciosas en la Trinidad en aquella época. En la 2 de Televisión Española, de repente yo veía un escenario maravilloso, que era como una película de capa y espada, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que era la Plaza de la Trinidad, obviamente, ¿no? Y veía que por allí aparecía gente, pues no sé, gente como Holsinger, como Bill Wagner, Bill Coleman, el trompeta más elegante que se podía uno imaginar, ¿no? Fíjate a Oliver, que había hecho arreglos para Frank Sinatra, ¿no? Lo que pasa es que sí hay gente que está a gusto con la programación que hace Pierre Lafont, pero hay gente que dice, hombre, hay un jazz contemporáneo y efectivamente eso tiene que tener cabida en este festival. Y llega el momento en el que en el festival se programa a Charles Mingus y ese día Pierre Lafont dice, pues encantado de haberos conocido, yo me voy por mi lado, vosotros seguís por el vuestro. Charles Mingus con su orquesta lo cambió todo y de repente el festival se transformó en algo mucho más internacional, mucho más con un criterio de artistas más diverso, acogiendo las modalidades de vanguardia. El jazz era muy minoritario entonces, ¿no? Y luego, sin embargo, arrancabas con el festival y bueno, con Charles Mingus hubo 3.500, 4.000 personas, ¿no? Y ya el 75 es en la cumbre, ¿no? Con Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie y Oscar Peterson. Say it's only a paper moon sailing over cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Las audiencias crecían edición a edición y siempre superaban aquello que nosotros pensábamos que íbamos a conseguir. Y nos da muchísimo miedo que esas grandes audiencias nos pillen en un sitio en que el recinto sea descubierto. Cuando yo llegué a la ciudad, la gente, estaba caminando por Hastings Street.
Desde que vi a John Lee Hooker en el polideportivo de Anoeta, yo creo que no he faltado prácticamente ningún año. Gente que estábamos en el mundo quizá más del rock o del pop, gracias al Festival de Jazz nos fuimos abriendo a otro tipo de música. Ibas por el acontecimiento, ¿no? Era ir allí con tanta gente a ver algo que pasaba que era muy extraño y casi el espectáculo estaba más en la grada. Al escenario se subían en los años 70 cantidad de gente y una hizo el destape completo, ¿no? Y claro, no teníamos a nadie para bajarla. Aquel famoso año en que se suspendió la mitad de la programación y creo recordar que solamente vino Sonny Rollins. En fin, de algún modo lo bonito del festival es que recoge el ambiente de cuanto le rodea y no solo musical. Querían entrar sin pagar, con avalanchas en la entrada, la verdad es que nos comían, ¿no? Y entonces, claro, la salida, la siguiente era el velódromo, había que ir al velódromo. El velódromo se había construido en el año 65 para los campeonatos del mundo de ciclismo y en el año 73 se cubrió. El velódromo actualmente tiene una limitación de capacidad de público, 4.000 y pico. Nosotros metíamos con dos puertas solo 14.000 personas. Extraordinario. Según se acercaba un concierto y viendo cómo iba la venta de entradas, teníamos que echar el escenario para atrás, teníamos que traer más sillas, teníamos que vender entradas sin visibilidad. De esa manera llegamos incluso a auténticos disparates, ahora no serían permitidos por el aforo, de tener el récord en un recinto cerrado de afluencia de público y es el concierto de Chicorea. Coincidieron muchas cosas, que aquel verano debieron venir más vecinos o más franceses que nunca y Corea, como además tiene buen tirón, pues llenó el Anoeta hasta la bandera. Pero no era solo Chicorea, eran muchos. Aquel concierto de Gato Barbieri fantástico en que el hombre apareció en unas condiciones, digamos, un poco extrañas, por decirlo así. Pues con Gato Barbieri ocurrió que no aparecía. No, entonces no existían los móviles, ni existía ningún tipo de comunicación. Claro, en aquel momento además Gato Barbieri era Gato Barbieri todavía, era un mito, estaba reciente, el último tango, todos sus discos latinos. Era velódromo a Gañezka. Esta que se llama persona va a amar, me ya igual. Gañezka. Eta, va, a tira beharko sea zerbait esatea, eta zerbait esatea zezango, eta. Entonces la solución era coger un taxi e ir al hotel y allí estaba el hombre en bata y tan tranquilo. Entonces le dijimos que había tantas personas esperando y tal. Se tomó su tiempo, se vistió, se preparó y lo llevamos al velódromo. Eta azaldu zan, Gato Barbieri una, azaldu zan eta esan zun. Buenas noches, Barcelona. Pensa, jendearen parrak. Era un crecimiento que te permitía, por sorpresa, porque no te lo imaginabas, acceder a todos aquellos músicos que efectivamente decíamos, no, Freddie Hubbard, jo, está por encima de nuestras posibilidades. Nada. Era el crecimiento en cuanto a asistencia y al mismo tiempo un crecimiento en la capacidad de nombres mediáticos. B.B. King en Anoeta fue una cosa que el tío decía que nunca había vivido ir a un país, a una ciudad, que hubiera tanta gente oyéndole. El tío lo decía, es que bueno, yo voy a hacer eso cada año. The music is not the same every night. Even though I may play the same song.
todo el mundo venía a San Sebastián, como luego han ido luego a Benicassim, yo qué sé, pues venían aquí a acampar y con la mochila y no sé qué, porque era un encuentro, era una fiesta, era un bueno, era una manera de encontrarnos al margen de los cauces oficiales. Folk, pop, blues, jazz, no sabe igual. Como no había de nada, pues íbamos todos de forma desordenada, a lo que fuese. Yo vivía en el barrio donde estaba el Velódromo de Anoeta y lo que yo recuerdo del Festival de Jazz era aquella invasión de lo que se daban llamar en Donosti los mochileros. Ya han llegado los mochileros. Los pies negros que decían que venían en masa al Jazzaldia, incluso hubo algunos años en los que se acondicionó el frontón Carmelo Balda para que pudieran dormir allí en el suelo. Allí había durmiendo 400, 500 personas que habían venido de todas partes, ¿no? De toda Europa. La ciudad le tenía un poco enfilado al Festival de Jazz porque no era ese el público que querían para una ciudad como esta. El jazz no me agrada nada. Pues un tostón. Es una cosa de negro nada más. A mí me gusta más el paso doble, el tango, un bar, pero eso de jazz a mí no me va. Salí de Cuba rumbo a Nueva York. Me acuerdo de una jornada memorable con Celia Cruz. Tito Puente contando anécdotas, bueno, pues se podía pasar horas enteras y además sentado al piano. Y cómo nos explicó además el Oye Cómo Va, cómo lo vendió. George Benson resultó ser un personaje extraordinario. En aquella época el trato con el músico era de otro estilo y nos podíamos permitir el lujo incluso de reunirlos, invitarlos a comer. Hoy en día eso ya es bastante difícil. Sobre todo porque tienen unos horarios que cumplir y tienen, bueno, pues mucha gente detrás de ellos. Se seguía casi al pie de la letra todo lo que pedía un músico. Yo creo que uno de los primeros que más nos sorprendió a todos fue Miles Davis. Traía un catering cerradísimo y que no vimos prácticamente hasta el mismo día del concierto. Y en aquella época, claro, no sabíamos muchas veces cómo resolverlo. Claro, hemos llamado a David, era un tío fuera de lo normal, era un tío ya que estaba fuera de etiquetas de jazz, era un tío ya súper moderno. Yo que he montado tres veces en Miles Davis en Barcelona, con la mirada te fulminaba. Era impresionante verle salir del camerino, todos los músicos esperándole, y cómo subía él la rampa del velódromo hacia el escenario, y cómo todos iban detrás, pero casi casi en procesión. Conciertos que con más cariño recuerdo y que lo hablas con la gente y todo el mundo te dice fue el de Art Pepper y Woody Shaw. Pepper nos dio un concierto de tal calibre, de tal nivel. A continuación venía el grupo del trompetista Woody Shaw, que también era magnífico. Y no se me olvida que Rafa Briz, cuando terminó Pepper, me dice: apaga y vámonos. Nadie puede, o sea, no podemos escuchar nada más después de esto. Otro concierto que todos recordamos siempre, que es el Art Ensemble of Chicago y Ornette Coleman, que no metieron 15.000 personas, pero casi casi, pero lo cierto y verdad es que en el bis de Ornette Coleman éramos 17. Fue de lo más radical, de lo más avanzado y de lo más rompedor que se puede uno imaginar, y se fue yendo mucha gente porque fue una verdadera descarga de energía, de fuerza, con Don Cherry y con su propio hijo, Leonardo Coleman, tocando la batería. Y
tocaba con tal furia y con tal pasión que en un momento el platillo se rompió y salió un trozo del platillo volando. Pero los que nos quedamos muy a gusto y creo que fue una noche maravillosa. ¿Qué más recuerdo de ese año? La verdad es que fue bestial. Stanguet. Kenny Barron playing piano. Creo que estaba Dexter Gordon, que era el año de la gira de Round About Midnight. Me llamo Desiderio, nunca triste, siempre serio. Yo hace 5 años no me imaginaba que podía juntar en un escenario a Dexter Gordon con Stan Getz. Eso era algo tan extraordinario, tan fabuloso, que no podía durar. No me jodas. Estamos ya casi en el año 2000, tío. Que hoy ya el jazz, es que no va. Lo que mola es el rock and roll, tío, ¿sabes? Pues salte de esto, tío. Salte de esto ya. Métete en manager de los Barón Rojo. Pero pasa del jazz porque te vas a quedar amarillo, ¿eh? Te lo juro que te quedas amarillo, tío. No había tanta fuerza de otras músicas. En las músicas comerciales había muy pocas giras. Y ahora, de repente, pues tienes mucha competencia comercial, de mediática. Quien quería escuchar rock, a finales de los 80, lo podía escuchar. Había conciertos de rock. ¿Quiénes quedaron para escuchar jazz? Los que querían escuchar jazz. Y, efectivamente, el velódromo no era su sitio. Se ha pretendido, pues, hacer un programa ambicioso. Ambicioso por el número de días y ambicioso por el cúmulo de artistas que hay en esos 9 días. La siguiente dirección, la de Santiago Ugarte, lo mantuvo en el velódromo y 3 años después el ayuntamiento pensó que había que volver a replantear todo. Las consignas fueron vuelta a la Plaza de la Trinidad y, importantísimo, conexión con el público. Cada vez que pensábamos en esas terrazas, miraba la playa. Y decía, joder, aquí en la playa hay que hacer algo. Entonces tuvimos la enorme suerte de que en aquel momento una persona muy creativa estaba llevando el marketing de Heineken. Entonces surgió por su parte esta idea de, ¿por qué no montar aquí un escenario y darle una línea de programación pues mucho más abierta? Y aquello era una apuesta arriesgada por parte del festival. Tuvo una acogida sensacional y fue yo creo que fue mágico, pues fue el arranque de un escenario que ha significado mucho en el festival. No es exclusivamente indie, en absoluto, pero es un escenario que desde luego se ha desprovisto de cualquier tipo de pudor. Femi Cuti metió 27.000 personas, que se dice pronto. La asistencia más numerosa ha sido Jimmy Cullum, que superó las 50.000. Me gusta más ahora, desde que el festival es más abierto. Por ejemplo, recuerdo haber visto a los Waterboys. Otro de los momentos míticos de la playa fue el de Chic Chic Chic, ¿no? Que, bueno, con la gamberrada continua que es el cantante.
Y bueno, ya al final del concierto, se bajó del escenario, fue corriendo entre el público y se metió en el agua. Y bueno, mucha parte del público salió corriendo detrás de él, se metieron en el agua y estuvieron nadando todos juntos en medio de la noche. Well, yeah, we're here in the 60s, but not late 60s, early 70s. That was nice on the beach, in the city and on the beach. In the city on the beach. That's beautiful. Thank you so much. Good to be here. Ese concierto me llegó especialmente porque coincidimos desayunando ese día con Ray Davies. Estaban mis hijos alrededor y era una persona bastante sociable. Y luego cuando se encontraron tocando en el escenario de la playa, pues fue algo como, mira papá, papá, que está ahí el señor con el que hemos desayunado. Entonces para ellos era algo realmente llamativo. It's really like two festivals, really. There's a jazz festival, and then there's a popular music festival out by the beach. And I think they balance very nicely. Es un público más joven, es un público que sigue en los conciertos del escenario verde y las fiestas que hay a continuación y todo eso. Pero claro, de repente algún día dicen, oye, ¿esto de Chic Corea de qué va? Y se meten a ver el concierto de Chic Corea. O sea, que en ese sentido estamos enseñando a una parte de nuestro público que existen esas otras cosas, pero a una parte del público de esas otras cosas le estamos enseñando que existe jazz. Our show was just the two of us, yeah. And a lot of people came out, mm-hmm. And it was. I like that part. It was very nice. Bobby McFerrin sat in tonight with us. That was really nice to see Bobby. That was a nice spot. Yeah. Otras experiencias de gente que no es estrictamente jazzística. Pues hombre, yo recuerdo el concierto de Brian Ferry. La Lisa Minnelli estaba fantástica, estaba pletórica. Bueno, por ejemplo, Anthony. Et je crois que c'était très courageux aussi de programmer Anthony and the Johnson dans un festival qui s'appelle Jazzaldia. Et je crois que si ce festival existe toujours, c'est parce qu'il a su tenir compte de toutes les musiques. Il y a Noé de Kellington, il y a Noé Dizzy Gillespie, il y a Noé Stan Getz, ce sont les noms que tout le monde connaît. Mais le système, le média, n'a pas été capable de mettre en la palestra à gente joven que deberían haber tomado el sitio que dejaron libre esta gente, pero que por una razón o por otra, que no es musical la razón, es decir, la categoría musical está ahí. Thank you so much. You all have a good time. El Guit para mí es un monstruo de piano, pero bueno, la gente no le conoce y está ahí, pero no hemos conseguido que se sitúe en la posición de los grandes nombres de esta música. Uno de los hitos del Festival de Jazz fue el maratón de John Thorne. Tener a John Thorne en un festival es algo realmente especial y además tenerlo en un maratón con 12 grupos diferentes durante más de 5 horas, que fueron 5 horas de música en el 10, en el top, ¿no? Recuerdo las integrales que hacía el Jazzaldia con el mismo músico tocando diferentes formaciones. Era una forma de conocer al mismo artista en diferentes facetas. Y, por ejemplo, Medeski, Martin & Booth hicieron 3 conciertos en diferentes escenarios. Uno de ellos fue en el Verde también, con Mark Ribot. El concierto de Mark Ribot pues fue salvaje, sencillamente algo brutal. Il y a vraiment beaucoup de musiciens de nationalités très très différentes qui viennent. Il y a un jazz évidemment américain, il y a un jazz japonais, il y a un jazz européen, il y a un jazz africain, il y a un jazz du Maghreb. Et je crois que c'est un des festivals qui cultive le plus cette ouverture vers le monde au travers des musiques de jazz. Estamos dando una panorámica del jazz nórdico que, sinceramente, no la he visto igual ningún festival de la mitad sur de Europa.
for the next 50 years. I think it's just to keep going with a mix of the traditions, of course, but also to mix in new things and remember that basically art is always the same. It's the same energy. It just sounds different. So. Pues eso, estar atentos a nuevos movimientos jazzísticos o culturales que están surgiendo, teatrales también estamos viendo últimamente. Sí hay estrellas mediáticas, pero no tan puramente yaceras, ahora pues hay mujeres. Recuerdo hace 3 o 4 años una pianista, Hiromi. La verdad es que me impactó porque era un artista que no la conocía y hizo un concierto con una energía espectacular. Otro concierto extraordinario, Erika Badu, una mujer que no es igual, no es tan conocida como debiera. Por ejemplo, el concierto que hemos visto hoy me ha parecido una grandísima dama del jazz, desconocida, que no tendría por qué estar tan desconocida. We were facing the water, looking out over the crowds and then beyond them this beautiful water and the sun was setting and I'd never been to a festival like that, where there was children and older people and young couples and teenagers and oops, unreal. Una de las cosas fascinantes del Festival de Jazz es ver cómo van creciendo los músicos, ¿no? Como hemos visto a ciertos músicos cuando eran casi desconocidos. La primera vez que vi a Diana Krall en trío en el Salón de Plenos, cuando era no era muy muy conocida, ¿no? Era una chica que empezaba todavía entonces y luego volvía a venir al Kursaal con otro proyecto distinto y convertida ya en una gran estrella. O desde Joshua Redman a Nicholas Payton, que los vimos en los 90, ¿no? cuando empezaban y han llegado a ser grandes nombres del jazz. First time I came to this festival, I was 18 years old. And then I came a couple of years later with my band. I also played duo with Hank Jones. We played in a cathedral, a church. It's one of my favorite places to come when I'm touring through Europe. Thank you, thank you. Muchas gracias. Siempre hay cosas que no conoces, lo ves, te sorprende, y luego pues en el tiempo se hacen famosos. Wynton Marsalis, let's hear it. Yeah. Wynton Marsalis, que no lo conocía nadie, un chaval joven que venía con Art Blakey y salía, y aquel tío empezó a tocar. Íñigo Galatas, que vino y me dijo, ¿y te has fijado en el trompeta ese? Y efectivamente, era Wynton Marsalis, que ya era un pedazo de trompetista, pero no se había enterado nadie. Incluso gente local, que por ejemplo, pues te puedo decir Iñaki Salvador mismo. En 1982, que te caiga un premio que te entrega ni más ni menos que Tete Montoliu, pues sí, fue un premio importante y que de alguna manera sí que iniciaba mi relación con el jazz al día, digamos que como mínimo de una manera explosiva. Sí. Hasta entonces estábamos viviendo de tres locos, Tete Montoliu, Pedro Iturralde y Vladivas. A partir de entonces, cada año había más gente, Chano Domínguez, Iñaki Salvador. El jazz al día provoca unas situaciones concretas que nos han ayudado mucho a algunos a colocarnos en un lugar que a mí me hubiera costado bastante más trabajo y unos cuantos años más. Y no
Nosotros ganamos con un grupo que se llamaba Ider Jazz, con Ignacio González Gurpegui, y la organización nos llamó para tocar al año siguiente. Y bueno, pues dimos por hecho que íbamos a tocar, pues no sé, pues en algún concierto complementario, ¿no? Ider Jazz estuvieron de teloneros en la actuación de Chick Corea más numerosa bajo techado que ha habido en esta ciudad. Yo no he vuelto a actuar delante de 15.000 personas nunca, o sea que... Todos aquellos que son importantes dentro del jazz vasco en la actualidad, todos han pasado por aquel concurso de jazz del País Vasco. Gorka Benítez, los de Diego, Mikel Andueza... Iruditu zait azken urteetan terrazetan Euskal Herriko musikari asko pasare dela. Mikel Aspiroz edo Asier Oleaga urtero aurkitu izan dodaz jazaldian. Ahora nos hemos encontrado con Musiquene, que es una mina, porque están saliendo gente nueva y hacen sus grupos y sus grupos. Los músicos que estudian jazz en Musiquene tienen la oportunidad de tocar en el festival. Algunos han llegado a tocar incluso en el escenario principal, que es la Plaza de la Trinidad. Simplemente ya el proceso de selección, las actuaciones del proceso de selección, a ellos les motiva mucho. Genera mucha creatividad, todos componen muchos temas, en fin, la experiencia es muy, muy positiva. Y como espectador, fundamental. Yo era un joven inconsciente, guitarrista aún, no tocaba el contrabajo. Bueno, pues en este ambiente llegó un concierto del trío de Keith Jarrett. Y yo vi a Gary Peacock tocar el contrabajo tal y como él lo toca. Y en ese contexto de trío, y dije, mañana mismo vendo la guitarra. Y es lo que hice. Claro, tenemos que ponernos en situación. Ni YouTube, ni... Entonces, tener acceso durante unos pequeños días a grandes figuras del jazz que tú no sabías ni cómo eran, pues era realmente un impacto. La pelodromoa beteta, gainezka zeun. Eta atzekalden goien jende bat, bueno, istiluka ari zen, eta nola utzi zuen pianoa etxazan, eta esan zuen isiltasunik ez balen bat zion, beha bat zijoala. Ba, gurasoak garenok, ba, ere pentsatzen dugu, ba, zergaitik ez jasa gerturatu hurbildu, ba, txikiei, ez? Tenemos que ir a nuevos públicos porque corremos el riesgo de que la música de jazz se convierta en una música, permítaseme la palabra, vieja. Es mucho más que un festival, es algo que es una especie de rito venir todos los años, con todos los cambios, las transformaciones que ha sufrido el festival a lo largo de la vida, de estos 50 años. Let's see, what do you say to someone when they're turning 50? You say, wow, you made it, man. So congratulations on 50 years. And continue. All caps, bold font, underscored, you must come to this festival. Todo eso yo creo que se ha logrado, pues eso, por una gestión impecable, a mi modo de entender. Lo que hace la diferencia de un festival son la gente pequeña, la gente que pasa desapercibida, pero que en el fondo son los que solucionan los problemas. Y muchas veces los festivales se apoyan en gente amateur, lo que en Francia se llama bénévole, que es esto, son benévolos, pero no tienen capacidad profesional. Y este festival siempre ha tenido un buen equipo, desde la raíz a las puntas, como el champú. Y que, bueno, pues a un equipo de gente que lleva un montón de años haciéndolo, hombre, yo mis despedidas las conocéis. Besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos y gracias por darnos este festival todos los años. ¿Qué?
It's only a paper moon sailing over cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only